sé, especialmente en el hogar. Creo que es el principal, es el lugar donde todas, bueno, quizás una gran mayoría es, enfrentamos violencia. Lo digo enfrentamos porque yo en lo personal he pasado por eso. En la escuela, en la universidad, porque siempre hay gente que se aprovecha de la situación de las que pueden sufrir las niñas, ¿verdad? A veces hay profesores también que se aprovechan de las niñas y creo que en cualquier ámbito son bastante vulnerables a eso. También con las imágenes en la televisión, de muchas formas, la mujer sufre violencia, no todo tiene que ser un golpe, vea, palabras, imágenes. Cuando la mujer no trabaja o no tiene un sueldo y depende del esposo, sufre maltrato, ¿verdad? Por miedo a perder el sustén económico y no poderle ayudar a los hijos. Por lo menos yo con mi bebé tengo mucho miedo, mandarla sola a comprar, mandarla sola a un kinder, mandarla sola a una guardería, porque vemos que ahora los abusos son o en la casa o en la escuela. Pues yo veo que no veo la mejoría. El momento de la violencia puede ser en cualquier lugar, o sea, no existe un momento específico, puede ser cuando vamos por la calle, cuando subimos al bus, cuando vamos de compras, alguien nos puede gritar, nos puede decir algo y bueno, nos ofende solo por el hecho de ser mujeres. La Unión Europea y las Naciones Unidas han emprendido una alianza estratégica para luchar contra el feminicidio en El Salvador y en el resto de América Latina. El programa Spotlight, financiado con más de 500 millones de euros por la Unión Europea, es el resultado de este compromiso con la sociedad civil salvadoreña y con el gobierno. Estamos seguros que podremos avanzar en esta lucha para terminar contra la violencia de género. Pensamos que es muy importante ese proyecto porque aglutina no solamente a las mujeres alrededor de una iniciativa, sino hombres y mujeres y las comunidades y también el gobierno y otras instancias del Estado alrededor de un tema que es la violencia contra las mujeres. Es un tema que hay que abarcar de la manera más comprensiva en el país. Y hay que posibilitar que las mujeres y las niñas puedan vivir sus vidas, vivir sus sueños, participar en la vida del país sin tener que temer que sufran violencia en sus vidas, tanto en la familia como en otros ámbitos de la sociedad. En nuestro país, El Salvador, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que evidencia la apremiante necesidad de trabajar incansablemente para que esta realidad cambie. No podemos tolerar una sociedad donde nuestras mujeres vivan bajo ninguna situación de abuso. Quiero implorar a todas las mujeres a no tener miedo de denunciar este tipo de hechos intolerables. Como país, tenemos una obligación ineludible de avanzar en forma acelerada con el establecimiento de medidas concretas a favor de las mujeres. El Salvador reafirma su compromiso con la lucha contra todo tipo de violencia contra las mujeres, por lo que seguiremos trabajando incansablemente desde todas nuestras instituciones y de la mano con toda nuestra población salvadoreña. Somos Luna de Anatolia. Bueno, Luna de Anatolia es un grupo de mujeres que se conforma en 2016 por la necesidad de reunirnos como músicas a compartir nuestras experiencias y también hablar de las situaciones que viven las mujeres en El Salvador, no solo de nuestra generación, sino de generaciones anteriores, nuestras abuelas, nuestras madres o mujeres que han vivido contextos de violencia en El Salvador. Rufina, y Rufina, cuéntame tu historia, Rufina. Cuenta qué hay en el pueblo donde vivía. Creyó que la guerra jamás.
jamás llegaría. Ella se encontraba junto a sus hijos haciendo quehaceres. Y de pronto... Creo que una de las necesidades es primero contar las vivencias, porque a partir de las experiencias una va aprendiendo y visibilizando como los tipos de violencia que enfrentamos en esta sociedad. Ellas, aquellas mujeres hechas como de sal, se perdieron en el tiempo. Se las comió la fábrica, los hijos, la ciudad. Ahora no solo son las balas. También intentamos visibilizar el papel de las mujeres dentro del arte en El Salvador, que sabemos que es muy difícil para las mujeres entrar en cualquier espacio y mucho más dentro del ámbito artístico y en la música, que es un espacio muy sesgado. Muchas veces para las mujeres, entonces también nuestro posicionamiento político es lo que hacemos en las tablas, lo que hacemos en el escenario, que haya mujeres haciendo música, mujeres que tocan instrumentos, mujeres que cantamos. Voy por la calle, no encuentro.